¡Holi! Bienvenidos un día más a mi canal. Creo que la luz es un poco rara porque son las 7 y cuarto de la tarde de domingo, de que me he echado una siesta de esas de babilla y me he levantado fatal. Entonces tenía que hacer algo productivo y he dicho, pues voy a grabar. Antes de empezar con el vídeo, quiero enseñaros dos cositas que me han llegado y son estos dos perfumes de Donna Karan New York. No sé si lo sabéis, pero yo soy un poco loca de los perfumes. Me encanta ir perfumada, me encantan los perfumes y me encanta probarlos todos, ¿vale? Este es muy fresquito, es el Be Delicious de... Delicious. Me parto. El Be Delicious de Donna Karan New York. Huele muy fresquito. Huele afrutado, ¿vale? Y fresquito. Y este me gusta mucho. Este de aquí, que es el... Donna Karan New York Woman. Y este de aquí, a mí, huele muy bien, pero a mí no es de los míos. O sea, este es mi madre total. Huele muy, muy bien, pero le falta el toque de fruta, el toque dulce. Así que nada, muchísimas gracias por mandarme los perfumes. Yo creo que es de las cosas que más me hacen ilusión, ¿vale? No sé por qué, el maquillaje también, pero es que lo de los perfumes ha sido una cosa terrible. Es más, me mandaron, yo creo que el primer perfume no, el segundo perfume, que fue uno de Michael Kors, como era el tamaño pequeño, que era de 30 mililitros como estos, me ha gustado tanto que me he comprado el grande, así que... Ya os haré un vídeo de perfumes, de todos los que he usado, de los que voy a usar y de los que me encantan. Así que nada, que lo dejamos para otro vídeo. Y ahora vamos a lo que vamos. Mirad la que tengo aquí montada, ¿eh? Así, de gratis. Bueno, resulta que me he empezado a hacer otra vez mechas, aunque no sé si se apreciará porque hoy no hay luz suficiente como para que se me aprecie. En las fotos sí que se me aprecia, de cómo me matizo yo las mechas, ¿vale? Porque si sois como yo, que no os gusta que tienen las mechas a naranja, porque a mí me tiran a naranja sí o sí, a cobre, ¿vale? O no os gusta que os tiren a amarillo, las mechas es que tiran a dorado, que os gusta más que tiren a blanquecinas, pues os voy a dejar unos trucos, ¿vale? Yo el año pasado tenía el pelo muchísimo más rubio que ahora, ¿vale? Y os voy a enseñar fotos del antes y el después usando estos productos que os voy a enseñar ahora. Mis favoritos para matizar son de la gama Brush Off de Matrix, el champú y la mascarilla. La mascarilla cuesta un poco más encontrar, el champú lo podéis encontrar en peluquerías y demás. Yo creo que la mascarilla no se vende en peluquerías, creo. Son 200 mililitros y 300 mililitros de champú. Y os voy a enseñar el pigmento que tiene que tener un champú y una mascarilla para poder matizar el naranja, ¿vale? Ya no estamos hablando del rubio. El rubio, si es un rubio muy rubio, de decir yo soy rubia, me he echado un tinte, me ha quedado un poco dorado, esto igual se nos pasa de pigmentación, ¿vale? Entonces tendríamos que utilizar uno un poco más oscurito, como el que, o sea, un poco más clarito, como el que os voy a enseñar ahora. Pero bueno, esto vamos a hablar de unas mechas que tiran mucho a dorado, que eres muy morena, que te tira muchísimo, muchísimo a dorado y no te gusta una mierda, ¿vale? Mira. Este es el pigmento que tiene que tener el champú. ¿Veis que es un pigmento bastante intenso? Vale, no he traído toallita. Bien, Sonia. ¿Veis que es un pigmento bastante, bastante intenso? A mí este champú... Mis favoritos son estos dos, ¿vale? Pero yo buscando, pues claro, productos que os sean más fáciles de encontrar, más económicos y demás, vi con esta gama de el Vive de L'Oréal. Que os voy a enseñar aquí la foto engañosa, ¿vale? Porque es una foto trampa. El champú, como veis, sí tiene ese pigmento que dice en la foto. Ay, ay. Voy a quitar un poco, no me pasa. El champú se puede decir que se parecen muchísimo, el de Matrix y el del Vive. Y huele muchísimo mejor el del Vive, más a frutas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con la mascarilla? Como veis, os voy a poner otra vez la foto, os la voy a dejar aquí puesta. Porque claro, yo me imagino que tiene ese color, que es el mismo color que la de Matrix. ¡Ay! Está mojado. Voy a enseñar el pigmento que tiene. Aquí está la mascarilla de Matrix. ¿Veis que es un azul intenso? Pues esto matiza las mechas que alucináis.
bueno, mechas o tintes que queráis matizar o tal. Yo digo mechas porque yo es lo que yo matizo. No me quiero quitar esto para que veáis un poco las diferencias entre unas pigmentaciones, o sea, la pigmentación del champú y las mascarillas, entre unas y otras. Entonces, os vuelvo a poner la foto. Entonces, yo me voy a apartar un poco. Quiero que veáis lo que dice y lo que es. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué color es este? Vamos a ver. ¿Cómo me matizo yo unas mechas naranjas con este color? Por favor. O sea, es que a mí me parece de broma. Es que parece blanco ya directamente. Entonces, me ha decepcionado mucho, porque yo me esperaba pues lo de la foto, y me ha decepcionado mucho, pero os voy a decir un truco que yo suelo hacer cuando me pasan estas cosas, ¿vale? Entonces, como el champú sí que tiene bastante pigmentación, yo lo que hago es, en un bol, lo voy a hacer porque como me voy a matizar mañana, pues meto mascarilla, ahí más o menos, un poco más, porque la tengo que gastar, y voy añadiendo champú, que es el que tiene la pigmentación, ahí más o menos, y ahora mezclamos. Y ya nos quedaría una mascarilla con algo más de pigmento, ¿vale? Yo esto lo hago cuando no quiero pues abusar tanto de esta porque se me está acabando y tengo que comprar más. Y bueno, eso por un lado de productos que he probado. También he probado el mítico de Mercadona. Voy a limpiarme porque me veo y me conozco. Y ya voy vestida para irme a la calle dentro de un rato. Champús que también he probado para matizar, pues os lo voy a dejar por aquí, voy a dejar la mano un poco quieta. Os lo voy a dejar por aquí, el champú de Mercadona, que es este de aquí. Ese me gustaba, la verdad que tenía buen pigmento, la mascarilla no tanto, pero el champú está bien para un apuro. ¿Por qué? Porque reseca bastante el pelo, ¿vale? Yo no sé por qué, pero lo reseca bastante. A mí hay clientas que también me han dicho, por ejemplo, es que esto lo vendemos en la pelu, por cierto. Podéis conseguir en peluquerías. Por cierto, que lo vendemos en la pelu, ¿vale? Entonces hay gente que, alguna clienta me ha dicho que lo reseca bastante. A mí no me reseca, yo tengo el pelo bastante seco, de raíz a punta, y no me reseca nada. ¿Cuál más he utilizado? Mirad, ya se va sentando, y mirad el color que va cogiendo, que bueno, que esto ya por lo menos matiza algo. Y esto lo voy a dejar así para mañana yo dármela. ¿Cómo me la aplico la mascarilla? Pues antes de lavar o después de lavar, ¿vale? Yo antes de lavar me la doy como tratamiento prelavado, me pongo una coleta, me la doy en las medios a puntas, porque la verdad que yo muy subidas las mechas pues no las tengo, y luego ya me lo aclaro, me lavo con el champú y todo normal. Y os voy a enseñar otro champú que también tengo, pero os voy a decir la verdad de este champú. Este champú se supone que es para eliminar los rubios que se vuelven amarillentos, ¿vale? Sí, vale para eso, pero para mi pelo pues como que no hace nada. Y es este de aquí, que es el de Idio de Lash, que a mí personalmente me gusta muchísimo, pero porque me encanta cómo huele y el olor que deja en el pelo. Mirad, este ya es más moradito. Mira, no tiene tanto pigmento, pero bueno, podría valer para pelos rubios, ¿vale? Pero es que huele. Y además dura en el pelo el olor. Bueno, parezco, estoy hecha un cromo yo, ¿eh? Mira, me ha gustado mucho estos dos, ¿eh? El de Matrix, bueno, esperad un poco, me voy a limpiar ya que no os tengo que enseñar nada más. Entonces, lo que hago con la mascarilla es eso, me la doy antes o después, me la dejo un ratito y después me la aclaro y tal, normal. Este, ¿por qué no me gusta? Pues porque, como veis, tiene un pigmento bastante pobre y yo este lo utilizo mismamente para que me dé brillo al pelo, me encanta cómo huele, no sé, me encanta. Es muy bueno. ¿Sabéis lo que me pasa cuando grabo vídeos? Que se me va la pinza total. Igual voy a hacer algo o a coger algo y se me olvida lo que os estaba contando. Pues nada, eso. Ah. Y que me lleva un disgusto terrible cuando yo pensaba que estos dos eran clones de estos dos. Y sí, el champú sí es así, que es bastante parecido, ¿vale? La pigmentación, como habéis visto y demás, pero es que la mascarilla, de verdad. O sea, por favor, el Vive, L'Oréal, quitad este engaño, este de aquí,
porque es que no es la, porque es que la mascarilla no es así y a mí me da un poco de rabia. Y nada, yo creo que eso es todo, creo, ¿eh? Es un vídeo bastante cortito, pero como es algo que siempre me preguntáis, que cómo me matizo las mechas, os voy a enseñar aquí unas fotos del antes y el después, de cuando yo tenía las mechas bastante más blanquitas, que por cierto, me quité... Ay, que se me está acabando la batería, no te creo. Me quité las mechas porque se me tiraba muchísimo naranja a cuenta de los champús sin sulfatos y sin siliconas. Así que nada, que se me está acabando la batería, no me creo. Entonces por eso me tapé las mechas, pero ahora como me voy a cuidar muchísimo más el pelo con champús, acondicionadores y mascarillas de color, pues me van a quedar preciosas. Y tengo muchísimas ganas en verano. En verano yo me lo matizo muchísimo más, por eso, porque el sol lo como que chupa el color, ¿no? Lo deja un poco feo. Y también me doy bastante protección solar en el pelo. Así que ya os haré un vídeo sobre eso, si lo queréis, ya me contáis. Y que os maticéis el pelo y que cuidéis vuestras mechas siempre, que os van a quedar muchísimo más bonitas. Yo siempre os lo digo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que se me está acabando la batería. Un besazo enorme. Adiós.